Ave María Purísima. Estamos en Iruña, el 7 de julio, y hemos venido a la procesión de San Fermín. Ayer nos portamos mal, lo llenamos todo de icurriñas y banderas griegas, y hoy hemos venido a la procesión a pedirle al santo protección para el pueblo vasco. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único. Muchas cosas han cambiado en Iruña desde el 24 de mayo. Ha parado la dinámica de manifestaciones casi semanales que había en contra del régimen. UPN ha sido desalojado de las instituciones. Twitter se ha llenado de trolls, fachas y en las calles se respira libertad. Dentro de estas fotos inéditas, hoy aquí vamos a ver a un alcalde de H. Bildu encabezando la procesión de San Fermín. Es un tema bastante polémico y hemos venido aquí a la calle a ver qué ambiente se respira con este tema. Estamos aquí con un PTV, con Asier Urzay, que se confiesa muy ilusionado de ver al alcalde Joseba Asieron aquí en la procesión. Hombre, además me ha sucedido una cosa, que tanto Joseba como Ari Romeo como José Aburrea son amigos míos, y al verles pasar en la procesión me han saludado cortésmente y me he sentido, después de haber sido un represaliado, porque yo he sufrido la mano negra del caciquismo de UPN cuando yo he estado muchos años llevando la cruz de la catedral, y por sus tejemanejes, entre ellos Santa María, el jefe de la policía, me dijeron que fuera de estar en la procesión. Me he sentido como honrado, que he vuelto a recuperar mi sitio en la ciudad, el que siempre he tenido, pero nos lo han negado. Y yo siempre he estado en esta procesión, yo he vivido siempre la mañana del 7 de julio con gran ilusión, con gran fuerza, y hoy pues me he sentido como feliz, como nuevo, pues que ha llegado el cambio de verdad, como oxigenado. Y el tema de que estén los representantes de H. Bildu, sobre todo el alcalde aquí, ¿tú lo ves como un tema, digamos, de respeto a las tradiciones, un tema de cálculo político, un tema de, bueno, que todo el mundo se sienta cómodo en la fiesta? Yo creo que es muy buen criterio, porque se nota que Joseba Asieron es de Iruña de toda la vida, es historiador, conoce muy bien la sociología de esta ciudad, y lo que está haciendo es una cosa, yo creo, que de sentido común. Porque el acto de hoy trasciende lo religioso. No hay más que ver cómo están las calles de Iruña. Hoy es como el día grande de... No como, es el día grande de la ciudad. Aquí estamos con otro grupo de feligreses. ¿Qué os parece que haya venido el alcalde a la procesión? Como representante de todos los navarros debería de estar en la procesión. Representándonos a todos, vamos. Yo creo que en la procesión hay una cuestión que es obvia, es que el componente religioso que tiene. Pero por encima de ello, la procesión se ha convertido en un acto de los más emblemáticos de San Fermín, ¿eh? Y por eso, bueno, pues tiene también un acto de carácter popular, y yo creo que en base a ello y a Asieron entendiendo que no solo representa a sus votantes, sino que representa a toda la ciudad, yo creo que Asieron pues tiene que tomar parte y así lo va a hacer. Estamos dando aquí una pequeña encuesta, había cierta polémica de si Joseba Asieron como alcalde tenía que venir a la procesión, sí, no. Todo el mundo parece que está a favor y está buscando a alguien que esté en contra. ¿Tú estás en contra de que esté Joseba Asieron? Pues no. A mí me parece perfecto que haya estado, creo que además se ha notado la aceptación y el cariño de la gente mientras pasaba, y creo que ha sido un acierto por su parte que esté entre nosotros y nosotras. Se habla ya de estos Sanfermines como los Sanfermines del cambio. ¿Para ti en qué se nota ese cambio en la calle? Absolutamente en todo. Solo en la fachada de lo que nos representa hay algo que nos representa a mucha gente. En la actitud de las personas que hablan de azul también se nota. Sí, bueno, ¿y cómo van los Sanfermines del cambio? Creo que es algo histórico y se nota en nuestro espíritu, ¿no? Que estamos más contentas, mucha gente. Armando Cuenca, concejal de Aranzadi, vosotros y vosotras no vais a tomar parte en la procesión. No, como institución no. Esa es la idea que dijimos desde el principio, desde antes de la campaña electoral casi. Pero formáis parte del gobierno municipal, ¿y qué os parece que esté el alcalde aquí en la procesión? Formaba parte de un acuerdo en la que la exigencia fue únicamente de Geroa Bai. Fue una exigencia que puso encima de la mesa públicamente que o iba a la procesión o no apoyaba la investidura, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que se ha intentado hacer ahí una especie de apaño, y también un poco por no generar una situación quizá de excesiva tensión, excesiva ruptura con la cuestión de la procesión, ¿no? Bueno, ¿y qué tal en estas primeras semanas con el Ayuntamiento del Cambio? ¿Cómo están las cosas? ¿Se va engrasando ya la maquinaria? Se va engrasando la maquinaria, yo creo que sí. Ahora, sobre todo, con el pasito este ya más público que hemos dado Izquierda Esquerra y nosotros, pues bueno, toca un poco hacer máquina entre Bildu, Izquierda Esquerra y nosotros. Geroa Bai va a estar ahí un poco de medio lado. Y bueno, yo creo que hay un acuerdo programático que tenemos todos.
y luego hay que ir discutiendo cada detallico, yo creo. Para bien, ¿eh? O sea, yo creo que las discusiones son buenas. Estamos acostumbrados aquí a que la democracia en este país ha sido que mandan uno y luego dentro de 4 años ya les oyes hablar, ¿no? Y hacerse críticas. Y aquí, bueno, pues va a haber pequeñas críticas que nos hagamos, acuerdos a los que lleguemos, otros a los que no lleguemos tanto y, bueno, como ves esta ciudad, ¿no? Yo creo que va a reflejar bastante lo que es Pamplona. Y bueno, tenemos nuevo ayuntamiento desde el 13 de junio, los cambios irán sucediéndose poco a poco. Para ti, ¿cuál es el cambio igual más interesante que había en Iruña desde aquel día? Hostia, yo creo que todavía estamos en el terreno de lo simbólico, ¿no? Y joder, pues por ejemplo, que la parte de abajo, visto desde el ayuntamiento, ¿no? Que la parte de abajo haya sido un sitio donde cada cual ha podido sacar lo suyo, ¿no? Siempre desde el respeto a los demás, su bandera, su mensaje y tal, que no haya habido escenas así de, joder, de violencia como había otras veces, yo creo que eso la gente lo ha notado para bien, ¿no? Todos los que estaban ahí. Y bueno, pues yo creo que se nota un rollo festivo, joder, y alegre en la mayoría de la gente, ¿eh? Incluso los que me echan la bronca por la calle, yo creo que me lo dicen hasta de buen rollo, ¿eh? O sea que... Y estamos aquí con un grupo de fieles, muchas emociones aquí en la procesión. Más que fieles, venimos aquí un poco a la protesta contra el consistorio, contra la iglesia, así. Yo pienso que las fiestas tenían que ser laicas y San Fermín no existió, como bien investigó Jimeno Jurio, así que tenía que pasar a ser fiestas de Pamplona, Iruñeko Festak, más que San Fermín, así que... Esto tenía que desaparecer. Estamos en el cruce de las calles Curia y Calderería. La procesión llegará por aquí y pasará hacia la catedral. Y este es el punto en el que tradicionalmente las gentes abertzales y de izquierdas se dan cita para protestar contra la corporación. Don't fuck around. Usted confiesa otros años venía aquí a silbarle a Enrique Maya. Lo confieso. ¿Y este año qué va a hacer? Aplaudir a Enrique Maya. Claro. Ya no. ¿Aplaudir a Enrique Maya? ¿Qué dices? Otros años os hemos visto silbando al alcalde, este año le vais a silbar también. Por lo guapo que es, y punto. Sí, con admiración. Es que somos dos mujeres muy devotas de este nuevo alcalde. ¿A vosotros os parece bien que la... No de San Fermín, pero sí de Asironín. Bueno, y aquí estamos con otro casta de Iruña. ¿Tú a qué has venido hoy aquí? ¿A pitarle a los de UPN, a aplaudirle a Joseba Asirón? Yo a las dos cosas. A pitarles a los de UPN porque es una cosa que es intrínseco con los sanfermines ya. El sitico de al lado del temple, esto ya es, para mí es el momentico de las fiestas. Si no se le pita hoy ya no, pero también de paso a felicitarle a Asirón del logro conseguido. Tantos años esperando este momento, pues también vamos a celebrarlo. ¿Tú crees que la gente de UPN vendrá aquí a silbar a Asirón o se buscarán sus propias costumbres igual? Seguramente se buscarán sus propias costumbres, porque dar la cara no les gusta mucho. Un grupo de fieles que están degustando aquí unos fritos. ¿A qué han venido ustedes? ¿A aplaudirle a Joseba Asirón? ¿A silbarle? A nosotros simplemente a tomar vermú. Queríamos saber cómo se va a vivir en Pamplona con un alcalde de H. Bildu. ¿Hay desabastecimiento en las tiendas? ¿Hay mal humor en las calles? Pues ahora que lo hice, yo iba a la mañana a comprar a Pacharán al chino de la esquina en casa y no había. No sé si tiene que ver con esto. Estamos con un viejo conocido de la policía, con Marcelo Díaz. Oye, se comenta que los periodistas de La Ceja estamos un poco desorientados porque lo nuestro era criticar a Barcina y a Maya. ¿Ahora qué? Todo está raro, o sea, ahora nosotros tenemos que hacer la pelota al gobierno, al ayuntamiento, y en cambio el diario Navarra son todo el rato y UPN denunciando todas las cosas que hacen mal, ¿no? Observen, se acerca la corporación, escuchen el sonido del cambio. Es increíble, donde antes reinaba el conflicto, ahora reina la paz y el buen humor. Aquí, en la Curia, escenario de enfrentamientos, reina el buen rollo. Bueno, y se me ocurre que podemos ir despidiendo a la conexión y podemos ir a tomar algo con esta gente, ¿no, Iñi? Pues hemos retransmitido para Ocha.info, periodismo celestial.
Do we?